el asesinato de este elemento de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal el fin de semana, en donde pues ya había terminado su jornada laboral y oficialmente se mencionaba que lo estaban esperando un grupo de sicarios armados, el cual, bueno, pues le dieron alcance dentro de su vehículo, perdió la vida después de recibir varios impactos de bala, y mencionar que posiblemente, bueno, pues ya lo estaban esperando o había sido puesto el presidente Héctor Murguía Larrizábal, pues surgió que nuevamente se hiciera una limpia, y además mencionó que es aberrante que elementos de esta corporación se sigan involucrando en actividades del crimen organizado, y además mencionó que pudiera ser que no hay que juzgarlo, sino que pudiera ser que el elemento estuviera haciendo bien su trabajo, lo que dice el presidente en un recorrido que hizo esta mañana por las obras del proyecto de movilidad urbana. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente Daniela. Hay muchos que sí valen la pena y que están trabajando por tener un Juárez que merecemos, quien sea. Gracias, Raya. Buenas tardes. Buenas tardes, hablamos con Rogelio González. Es cierto, mataron a un policía, pero no por eso hay que generalizar ni que estaba involucrado en cuestiones de la mafia, ni que todos los policías son de esos calañas, así que vamos a investigar y por lo pronto pues guardarle respeto a la